una chica universitaria que era muy fiestera. Como trabaja en una universidad, tenía una compañera de cuarto. La compañera era su amiga, que era lo contrario a la otra chica. Ella era estudiosa y muy inteligente. Un día se anunció que habría una fiesta, y la chica fiestera sí o sí tenía que ir. Después de un rato de tratar de convencer a la chica estudiosa para que vaya, y se negó a ir porque se tenía que levantar muy temprano porque tenía un examen muy importante. Unas horas después la chica fiestera decidió irse a dormir porque sabía que tenía el mismo examen, así que se fue. Una vez que entró al cuarto notó que estaba todo oscuro y empezó a escuchar ruidos extraños. Pensó que su amiga metió a un amigo al cuarto para hacer lo que ya saben, así que no encendió la luz y se fue a dormir. A la mañana siguiente la chica fiestera notó que su amiga no se había levantado porque estaba tapada con su manta. Levantó la manta y encontró a su amiga toda ensangrentada con un corte muy profundo en el estómago y había una nota escrita con su misma sangre que decía: "Todas gracias que no encendiste la luz". Esta es la historia de un joven que contó en un programa de radio lo que le pasó hace unos meses. Estaba haciendo guardia en una de las dos fábricas en donde trabaja y notó algo a lo lejos. Había una mujer que notó un detalle que pudo resaltar que tenía y era de una piel muy blanca, tanto así para notarse en la oscuridad. El guardia se acercó a la mujer y esta empezó a contar ocultándose en la oscuridad de un callejón. 10, 9, 8. Y entonces el guardia la perdió de vista y esta empezó a aparecer en cada noche, con la única diferencia que retomaba la cuenta por donde la había dejado. Es decir, que al día siguiente comenzó por el 7, al tercero por el 4 y al cuarto solo pudo escuchar 1. Después esa mujer no apareció en las noches del guardia, sino que esa mujer empezó a seguirlo en su día a día. Una noche estaba durmiendo con su novia y escuchó que tocaban la puerta. Fue a ver y era esa mujer que contaba en reversa pero más fuerte. 10, 9. El chico cerró la puerta y se fue a la habitación para ver a su novia y estar más tranquilo, pero cuando entró al cuarto su novia había desaparecido. Miraba a su alrededor y en un rincón estaba esa mujer. Comenzó a contar con la única diferencia que llegó a 0 y no paraba de repetir: 1, 0, 0, 0, 0. Su novia estaba en la cama muerta. Ahí el entrevistador mira raro al chico y le pregunta que en dónde está. El chico, confundido, responde que está en un programa de radio. El entrevistador lo corrige: "No, estás en la cárcel por matar a una chica. Ella no te perseguía, tú eras quien perseguías a la chica y la mataste en tu casa". Ambos se quedan mirando fijamente por un rato. Cuando el entrevistador comienza a contar: 10, 9. Una noche mi abuela se había despertado como a las 3 a.m. porque mi perro no paraba de aullar, y cuando fue a ver qué le pasaba y notó que la luna estaba roja y grande, mi abuela se asustó mucho y trató de calmar a mi perro, y se calmó mi abuela debido al susto, no pudo dormir. Y hasta aquí llegó el video. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones, aunque no te recomiendo activarla porque subo más shorts que videos XD, y bueno, nos vemos en un futuro video. Every time